¡Hey! ¡Hola a todos! Soy Suiketsu y estoy acá con un nuevo gameplay del Diablo 3. El capítulo anterior quedamos de que nos reunimos acá con este emperador. Pues prácticamente, denme un segundo. Es que estoy un poco enfermillo y me toca poner el cronómetro acá. Dispositivo transmitiendo Pues el señal de cronómetro Sentinel no tiene nada que ver con lo 6 enfermo, sobre sí. artefactos Sentinel Perdón chicos por localizado ayer en no la zona poder de subir un Sentinel gameplay, pero hoy les voy a Sentinel subir dos Sentinel gameplays Sentinel en vez de Sentinel uno. Sentinel Sentinel Es que estaba un poco enfermo y prácticamente como que me pesaba todo y tenía una tos terrible que prácticamente parecía como de FAP y todo eso. Pero bueno, entonces acá llegamos, matamos como a un como lo dijera yo, un guardián que estaba en la puerta anterior. Pero bueno, y acá seguimos. Sí, todavía estoy un poco enfermo. Sí, siento como los ojos todos Demonios, qué cansados. locura. Algo estuvo aquí antes que nosotros. Demonios, Y me sin está duda. tocando tomar muchísimo Esperemos que líquido este prácticamente. Bueno, mientras siga con vida, sí, en el podamos capítulo anterior, bueno, antes de recuperar centrarme en el algunos gameplay, en el elementos capítulo anterior necesarios quedamos para de que mantener encontramos nuestra unos reputación pantalones intacta. apestosos prácticamente, pero apestosos de lo más apestoso de este mundo. Demonios, Y algo prácticamente estuvo aquí antes estoy que apestando a nosotros. toda hora, o sea, tiro como un hedor ahí verde, si no lo han notado, como de otro color. Y prácticamente eso dice que apesta, entonces no sé qué dirán los personajes de mí en este juego. Oh, una cazadora de demonios que apesta, pero es demasiado sexy. Yo le entro. Entonces dirán que, ah, pues bueno. O sea, no les importará mi mal olor de pantalones. Pero bueno. Y ahora sí es centrarnos en el gameplay. Entonces sí, estaba un poquillo enfermo, chicos. Entonces por eso no había podido montar gameplay. Porque prácticamente mi cama está como, digámoslo, a 10 centímetros del PC. Pero prácticamente como estaba pero tan enfermo. No me dio por hacer gameplay ni nada. Entonces yo había dicho que si estuviera muy enfermo, hacía gameplay. En este momento lo estoy haciendo y me estoy tragando mis propios mocos. Perdonen por eso, chicos, pero sí, es la verdad. O sea, eso suena asqueroso. Algunos dirán, ah, qué asqueroso y todo eso. Pues las mujeres o algo que vean este gameplay, pero sí es la verdad. Estoy tragándome mis propios mocos para para poder llevar a cabo este grandioso gameplay, chicos. O sea, yo tengo el sentido del humor estando enfermo. O sea, váyatela. Pero bueno. Entonces sí, estamos acá tratando de abrir unas putas palancas, pero yo como que no le veo fin a esto. Vamos a ver si encontramos otro legendario. Y miren, ese dor que solté, eso fue como un pedo que salió de la cazadora. Pero bueno, a ella no le importa nada. Ella le dice que le da igual todo, o sea, que se la juega. Ya se la había jugando a toda hora. Pero, o sea, yo lo hago sin explorar y no voy como un camino fijo prácticamente. Vamos a ver si llegamos a alguna parte. Bueno, encontramos un gordo que reventó y prácticamente no nos dio un carajo. O sea, de lo podrido que estaba. Prácticamente como que se expusieron, se descomponieron las cosas dentro de él. A ver. Bien, pero coño, acá hay más enemigos que quién sabe dónde. O sea, yo sigo matando enemigos y prácticamente como que no se acaban. O sea, eso debería tener algún fin algún día. Así, esta es la habilidad especial que acabo de obtener nueva. Bueno, por ahí es el camino, chicos. Pero voy a meter una explorada a fondo, ya que saben lo que pasa cuando meto la explorada. Pero si esto es la putada. Miren, miren cómo lanzo flechas así en plan a todas las direcciones. Pero no lo vi como ninguno. O sea, me demoro como media hora para darle a uno. Bueno, voy a tener que cambiar por otra habilidad que sea como más, un poquillo más severa. O sea, un poquillo más fuerte. No tan, como tan pésima. Prácticamente que es esa habilidad, o sea, dispara a todos lados, pero prácticamente, o sea, serviría para El peligroso descanso ordenó la en destrucción de los extremos cuadrúpedos casos, así que uno esté después de prácticamente que se apoderaron rodeado del oráculo hasta durante el 13 cogote. años atrás. Ningún caldeo Pero no me podía sirvió prosperar para en nadie en esa esos inmensa momentos, entonces no isla sé. sin una fuente segura de Bueno, agua me para toca explorar a abastecerse fondo y rápidamente, ya reconstruir que. esa infraestructura. Pero, ¿de estos de dónde salieron? O sea, yo había matado varios de Demasiado estos y otra vez temprano. volvieron a salir. Ay, Dios. Esta gripa me está llevando un poquito mal, pero bueno, seguimos con el gameplay. Eso no es de preocupaciones ni nada. O sea, lo que le gusta a uno, hasta enfermo, hasta en el último aliento, lo tiene que hacer prácticamente. Eso es, lo digo yo y pues lo reitero y sigo Falta más diciéndolo. recursos A ver, ¿qué es eso? cazadores. Coño, eso son como cosas putrefactas o algo así, pues como pila de cadáveres. Ay, salió un gordete. ¿Cómo se llama? Brule. Y no me dejó ni miércoles. Vaya tela. O sea, yo con ganas de que me saliera un legendario, así como esos que salen, otros pantalones que no asqueen tanto como los míos, pero no, Nos o sea, falta disciplina. prácticamente los pantalones tienen que dar a por culo a toda hora porque, o sea, estoy apestando, o sea, suelto como un pedo, o sea, me sale un gas cada 5 minutos. Pues a la cazadora de monos. Vamos a ver, pues en estos momentos como que tomo algo
para que le sentara bien en el estómago prácticamente, porque como que la comida le hizo mal. Pues no la juzgo. Mira, mira, ahí se echó otro, entonces. Esto es divertido a veces, chicos. Bueno, a ver qué más encontramos. No encontramos como nada por acá interesante. Sí, prácticamente estoy como. O sea, como que la garganta me pica. Diga prácticamente, entonces como que a rascarla se dijo con toses. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, acá giramos estas palancas. Ese chiquitín que ves ahí es el me enredé. El emperador Hakan, pues tengo que vocalizar. El emperador Hakan que nos ha ayudado pues en esta historia y prácticamente nos traicionó al principio, que yo pensé que era un traidor, pero mentiras que era porque estaba haciéndoles creer a esos demonios de que pues prácticamente están con ellos, pero mentira que está con nosotros en estos momentos. Esperemos de a ver que de pronto no nos lleven o estén lo equivocado y me lleve una decepción mucho más adelante. Bueno, acá estoy con esta habilidad sí. Sí está como haciendo efecto. O sea, hay que saberla utilizar en espacios como un poco más cerrados que eso. Esperemos a ver, si no es que me equivoco y prácticamente ya me la juegue a toda hora. Pero bueno, si de pronto más adelante, chicos, en los gameplays ven acompañado, me ven acompañado de alguien, pues si es que es posible, o si no, ni peor, que yo estoy que me paso esto, ya voy en Caldeum y me faltan sino dos actos. Perdón, me faltan sino como dos actos, chicos, para pasármelo. Y bueno, a ver qué es esto. Ay, las alas estas que me salen a tope. ¿Qué es lo que decía esta habilidad, coño? A ver qué era lo que decía. ¿Cuál es con la X? A ver. Gana vida por infligir daño. Ah, listo. No, coño. No. Era la otra, carajo. A ver, reduce el daño de los ataques. Bueno, incrementa la armadura y retira los ataques para ti y la armatriz. Ah, bueno, esto me será útil también, chica. Bueno, y tienes odio mientras está activo. Ah, listo, perfecto. Ya estoy a tope prácticamente. O sea, esto está volviéndose una currada, chicos. Bueno, genero odio y prácticamente soy como un inmortalígeno. Y a ver, yo creo que por acá es el camino, no sé, no estoy seguro. Apenas aparezco una flechita me devuelvo para saber qué hay por el otro ladillo. Entonces, chicos, si me ven acompañados de alguien, es que es un amigo que le dije que se comprara el juego, pero él le gustó el Diablo 2 y todo eso, él tiene los otros diablos. Pero como que todavía no me cree, entonces hay que esperar a ver qué dice o qué cosas hace y esperemos a ver pues si me acompaña en este mítico gameplay o si es que me alcanza todavía. Porque todavía tengo unos objetillos, ah, chicos, todavía no están esos objetos, nadie pues lo ha podido reclamar, como que nadie ve los gameplays. Mientras, pues sí, en control del flujo está, bueno, entonces nos toca explorar. Sí, chicos, entonces hasta que los pidan o algo me digan, ah, suya, súbame tal objeto, pero acuerden, chicos, que yo puse unas reglas que un objeto por persona, chicos, para que no estén diciendo, ah, le diste todos los objetos a la vez a este tío o a este o a aquel, no, chicos, un objeto por persona para poder que esto sea más, como lo dijera yo, un poquillo, se me está olvidando la palabra. Como más organizado, eso sería la palabra correcta, porque es justo para todos. Si todos quieren algún objeto para empezar y todo eso, entonces por eso estoy regalando día uno por persona para que a algunos les pueda servir el objeto o algo, o los que se queden cazadores de demonios. O también tengo unos para el bárbaro y también puedo crear objetos para la gente, chicos, o sea, para bárbaros, para santeros, para otras clases. Entonces, para que me preguntéis o me lo dejéis en los comentarios, por las redes sociales también respondo. Y con mucho gusto les haría los objetos gratis, chicos. O sea, no estoy cobrando ni por nada, ni por nada. O sea, al pedo. Ni por nada, ni por nada. Bueno, sí, dije como dos veces ni por nada, pero. O sea, no lo estoy cobrando por los objetos, chicos. Prácticamente, o sea, les estoy diciendo que lo estoy regalando y eso voy a hacer. Y bueno, a ver. Ah, pero coño. Ah, bueno, voy a aclarar una cosita antes de eso. Pero coño, no salió nada, solo una pinche rubí. Ah, también les puedo hacer rubí si me pasan los rubíes necesarios para combinarlos. Que esos rubíes son un poquillo escasos para hacerlos, pero bueno. O algunos si les puedo regalar unos rubíes un poquillo más pequeños. O gemas un poquillo más pequeños para que puedan incrustar en las armaduras, chicos. Creo que me va a dar un estornudo. Esperemos que. Odio cuando tienes ganas como de estornudar. Pero no sale, o sea, prácticamente el estornudo no sale y sigo tragando mocos como una vaca, coño. Joder. Bueno, entonces seguimos acá. ¿Qué está diciendo? Ah, bueno, los objetos legendarios van a ser un objeto por persona, que sea legendario. Ya lo raro si haría varios objetos por persona, ¿sí me entienden?
Los raros, pues, para los que apenas están empezando o algo de eso, son los amarillos y los legendarios son como los naranjados. Entonces, de los naranjaditos daré uno por persona y de los amarillos daré varios por persona. O sea, los que me alcancen los materiales o los que prácticamente necesite la persona. Entonces, sí, para colaborarles a ellos. Bueno, vamos a ver qué salimos por acá. Ah, sí, bueno, entonces tenemos que entrar a ese Soltunkal o Kulnao. Kulnao, no, el Kulnao es de otro juego, coño. Soltunkal. Este que está encerrado en este barril es el joyero, que nos permite crear joyitas y todo eso. Entonces está encerrado como le dijera yo, en ese barril. Ya se me olvidan las palabras. ¿Quién va a salir? Ahí va a salir alguien, sí, preciso. Lo veía venir. Ay, perdóname, chico. A ver, yo tomo un poquillo de agua. Ah, eso se siente delicioso, pero bueno. O sea, es que yo soy como las personas que solo se enferman una vez al año, pero cuando yo me enfermo una vez al año me da re durísimo. No es como unas personas que es que, ah, sí, les pasó la gripa de un día para otro, el resfriado de un día para otro. No, a mí me da como un resfriado casi de una semana prácticamente. Y si me da como muy duro, pues si me da muy duro, yo creo que es por otro lado que no. Si me da muy duro el resfriado, me toca ir a a una farmacéutica que me inyecten. O sea, me inyecten cosas. Sí, prácticamente me inyecten y quedé así como atontado, como una especie de zombie, pero que todavía tiene reacción de su cuerpo. O sea, prácticamente podría comerme gente, todo eso, pero bueno. O sea, un zombie ahí en plan épico. Sí, cositas así, pero bueno. O sea, yo de todos los cosas que quisiera ser un zombie maestro, no sé, un zombie experto, pero un zombie de gripa, y recién levantado y todo eso, pero no. Bueno, chicos, y a ver qué más seguimos por acá. O sea, es que coño, estas, como lo dijera yo, estas alcantarillas están más largas que quién sabe qué. O sea, llevo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y pues prácticamente no me mareo porque estoy un poco como activo. Que no sé, me tomé como un energizante también y prácticamente como que soy reactivo. O sea, como que de esos que parece como si hubieran tomado cafeína por ahí 30 tazas de café en un día, así. A ver, pero coño, aparecen como 900, 900 amarillos, dorados, azules, élites de todas las clases y ninguno que sirva, bueno. Ah, bueno, este chen el codicioso y tu destreza podría servirme. Ah, listo. Él como que nos hace una salida ahí prácticamente muy chula. Esperemos si podemos salir por ahí. Yo creo que sí podemos salir de ahí, de esta puta cueva que ya como que me la juego prácticamente. Pero nah, no sale el legendario todavía, chicos. Eso es cuando yo se lo ordeno a la chica esta que salga legendario y prácticamente sale legendario a tope. O sea, como un 2x3, o sea, prácticamente como el gameplay anterior. Es que ese gameplay es mejor que yo he hecho en todo el canal. ¿Cómo es que salen objetos necesarios para esta cazadora y salen seguidos? O sea, salen cuatro objetos seguidos y fuera que me salió un quinto, pero cuando fui a explorar la cueva que yo dejé. O sea, eso fue la putada completamente, chicos. A ver qué dice: sangre de Soltunkal. Ah, bueno, toca obtener dos cosas de sangre, ¿o qué? Es que me parece, pues ahí dice que obtener dos cosas de sangre. Arenas de sola, esperemos a ver qué nos encontramos por acá. Tengo que encontrar cosas como para la hermetista, porque prácticamente está como desnuda. Que eso me gusta, pero solo le encontraría un bastón así para que haga un baile del pool dance y todo eso. Esperemos a ver qué hace esta chica. Ay, coño. Ay, bueno, pero acá hay como portales cada 2x3, o sea, prácticamente he visto varios seguidos. Y estoy metiendo como unas manqueadas con con esta ballesta que da miedo. El enemigo está al frente y le disparo como por detrás o a un lado. Ya casi me dan ganas de sonar, o sea, ya casi, chicos, ya casi sale el yo interior. Bueno, creo que eso es un secreto, creo que nos va a dejar un objeto legendario. Pues ya les voy a mostrar dónde. Tengo fe de que salga, porque prácticamente bajamos ahí y miren ese cofrecito allá dorado que acabé de ver. Tengo fe de que sea un objeto legendario y me salen unas alas así tan brutales. Una pasada totalmente esas alas, pero solo me duran un poquitillo, bueno. Legendario.
No, coño, no salió. Pues cuando yo repito a veces este mapa, sí, sí me ha salido el objeto legendario. Pero es que como el mapa cambia cada vez que entras y todo eso, entonces como que no me salió, no me salió. No quería que saliera legendario. Vaya tela. Pero bueno, seguimos. A ver, pero venga, quiero élites. O sea, no me metan estos enemigos tan chochos. Prácticamente quiero enemigos como más duros, más fuertes de roer, no tan pringados como estos que acabamos de ver ahí. A ver. Ah, te falta disciplina. Yo te doy toda la disciplina que quieras, mi amor. O sea, no soy un pervertido. Joder, solo que es mi personaje. Mi personaje me ama, pues eso creo que sí. O prácticamente yo creo que me odia por hacerle cargar esos pantalones tan apestosos, pero bueno. Yo no tengo la culpa, chica. O sea, esos pantalones son mejores que los que tenías. Además, si apesta, pues te los puede aguantar una buena temporada de juego. Si no es que hasta el final del juego que me quedo con esos pantalones. A no ser de que me salgan unos más adelante que tengan un poquillo más de poder y sean mejores que estos legendarios. Así sean raros, pues los cambiaría porque estos apestan. Vamos a ver, 9 sapos. Nah, coño, eso no está saliendo ni de coña. O sea, no, no me sale así como un objeto que uno diga, oh, un objeto necesario para esto. Nah. Seguimos acá en este gameplay, pero sin legendario. O sea, este gameplay va a ser un poco tontín. Seguimos todavía reuniendo partes del puto Sol Tunkar. Es que este es como uno de los mapas más largos. O sea, uno de los actos más largos de todo esto. Que ya los otros son un poquillo más cortillos. O sea, el 3 y el 4 son más cortillos, pero este es como es uno de los más largos, reuniendo esas partes que te llevan a cuevas. Y eso que todavía nos faltan cuevas y más cuevas y de las cuevas sobre las cuevas. O sea, eso no, como que a veces no tiene tanto sentido. Pero a mí me gusta explorar cuevas. Esperemos a ver. No, acá tampoco hay nada. O sea, ¿qué coño está pasando? Y ahí salen enemigos, pero eso al último ya después se cae y todo eso. Entonces, vea, se cayó. Prácticamente yo soy como una cazadora de demonios profesional. O sea, prácticamente me trajeron al mundo y ya mataba demonios desde que salí. Desde que salí del vientre de no sé quién, de una cazadora más profesional que esta. Pero coño, ¿qué es eso? ¡Ay, qué mona esos sapitos! Esos sapitos son lo más guay que he visto toda mi vida. O sea, son tan majos. A ver, yo veo. ¡Ay, sí, qué ternurita de sapitos! Ese de pronto que eran 9 sapos que se tragó esos sapitos, o no sé, o son todos esos sapitos. Pues prácticamente eso es lo que pienso. A ver, seguimos matando como esas cosas. No sé qué serán esas cosas. Esas cosas también parecen como sapos, pero son como acechadores. Sí, porque lo leí ahí en el nombre que dice acechador. A ver. Ah, pero coño, déjenme un legendario al menos para estar feliz en el gameplay. O sea, para que mi enfermedad sirva para algo. O sea. Y chicos, si ustedes dirán, pero ¿por qué no te recuperas y después grabas? Yo lo hago por ustedes, chicos, ya. Es algo que me gusta, y me gusta a veces porque a algunos le entretiene mi mal humor, pero tan. O sea, yo no tengo tanto sentido del humor como algunos, que eso prácticamente te echas unas carcajadas durante todo el video. Pero tengo ahí, pues, como se dice, un poquillo. Todos tenemos algo de humor, entonces por eso. Yo tengo un poquitillo y lo comparto con ustedes de esta manera. O sea, los hago feliz para que después no digan, no, si Getsu no nos haces feliz. Prácticamente es una boba de gameplay y me hacen llorar. No, tampoco, pero bueno. Acá entramos por una de las partes, ya que nos habló Son Tulkalai mientras yo estaba hablando tanta cháchara y tal. No, joder, coño. Era acá adentro. Mientras yo hablaba tanta cháchara. Y a ver. Bueno, estoy encontrando diarios de Sol Tunkal de una gente más desconocida que no sé quién coño es, pero bueno. A ver. Es que este es el ataque que más me gusta, la cazadora de demonios. O sea, la Gatling. Porque prácticamente el otro del RB no me gustó tanto el de hacer esto. O sea, prefiero que dispare rápido a que dispare con una fuerza brutal. ¡Ay, ay! Eso lo soltaron así de pasada. Ah, bueno, algunos dirán, pero tú que tú estás haciendo hacks y toda esa mamá. No, chicos, miren que yo estoy conectado a mi Xbox, son las 1 de la mañana en este momento. Miren que tengo mis amigos acá y toda esta monada. Bueno, tengo todo. O sea, para que después no digan, tú que tú haces hacks. No. A ver qué tenemos acá, estos brazaletes. Identificamos primero los brazaletes, a ver que sean mejores que estos.
30 de destreza, de resistencia, bla bla bla. 10 de incremento de recolección y reduce la duración del efecto de control en un 5. ¿Y este qué tiene que lo hace tan especial? Tiene un poquillo velocidad de ataque. Pero es que este hace incremento en todos los elementos. Me gusta más como este, a ver. Sí, baja un poquillo el ataque, pero me gusta más el otro que acabé de coger. Bueno, chicos, el que quiera ese, no olviden que lo piden por ahí por las redes sociales, o me mandan un mensaje por Twitter o por algo así con el asunto y todo eso, porque a veces me llegan mensajes de suscriptores y todo eso, entonces prácticamente como que los miro y bueno, los leo y todo eso, pero para que sea un poquito más rápido, dejen el asunto ahí del objeto que requieran, o el asunto, por ejemplo, en el asunto podrían poner objeto legendario Diablo 3 y ya en la descripción de pues en donde escriben, me dejan lo que dice pues prácticamente el objeto, o sea, el objeto que quieren, eso, ahora sí me expliqué un poquillo mejor. Bueno, vamos a ver, matemos esta cagada de acá, a ver si algún día terminamos. O sea, eso dejan de todo menos el legendario, el de ahorita, porque prácticamente lo maté a lo lejos y me dejó un legendario gratis. O sea, ¿qué dice eso? Y que eso no le dio el cofre de objetos legendarios, pues dejémoslo de un bichito raro. Y me lo dejó, denme un segundo. A ver. Sí, chicos, yo también tomo con una juego con una mano. O sea, es que me atacan mientras yo tomo algo y lubrico mi garganta, ya que de tanto hablar y todo eso, de decir mamás, prácticamente me quedo sin voz y me toca hidratarla a todo momento. Pero esperemos a ver. Pero, coño. O sea, tiro esa bola de fuego, pero esa bola de fuego solo sale cuando no hay tanto enemigo, o sea, sale de vez en cuando. Porque me trolea mucho. A ver qué más encontramos por acá, pero esa, ¿dónde estará esa sangre de Sol Tuncalo? Todavía me toca bajar otro nivel, como cosa rara en este juego. O sea, tú bajas una cueva y tienes que bajar como 30 niveles más de la cueva. A ver, la cueva debería tener un puto ascensor que nos baje directamente hasta donde necesitamos ir, o la cueva necesaria, no bajar a 1, 2, 3 y todo eso. Pues es un ascensor ahí llevado de madera y cuerdas y toda esa mamada. Pues sería un ascensor bueno para eso. A ver, déjame. A ver, coño. No, no suelto nada. O sea, yo estaba esperanzado de que fuera un legendario, pero no. Prácticamente como que me trolearon. O sea, me siento más troleado que quién sabe qué. A ver, yo estoy pensando algo. Si yo le pongo objetos a mi seguidor con que tengan, como lo dijera yo, probabilidad de encontrar hallazgo mágico, ¿será que también me afecta a mí? Pues no sé, tendría que averiguar un poquillo. Eso es lo que estaba pensando anoche mientras casi que no me duermo, coño. O sea, si no me hacía sino pensar y pensar y pensar, y al último pensé y yo como que pues debería afectar, ¿eh? Tengo que intentarlo algún día y confirmarle, chicos, a ver, pero a ver cuál es el peo con eso. A ver, que necesito odio como quién sabe qué. O sea, eso me acuerden, chicos, que en los gameplay anteriores esto como que me tragó. Ese puto gusano me tragó y prácticamente me volvió a escupir al momentillo. O sea, es que los gusanos son una puta. Que fuera como en el juego Dark Souls, que por ejemplo te cogiera a alguien así, un personaje así, prácticamente te mata. Pero no, a ver qué hace este pues cataca, yo no sé qué. No, no dejo ni miércoles. O sea, yo estoy. Sigo esperanzado de que suelte algo interesante, algo esencial para mí, pero no, no ha soltado nada. A ver, ¿qué sueltan acá? Más dinero, o sea, que no, coño, ¿cuántas veces tengo que decir que no necesito dinero? Necesito algo como objetos para darle a ustedes, chicos. Bueno, entonces ya tengo varias cositas para darles, para que sepan. Y los que lleguen tarde, pues no se preocupen, que les puedo hacer objetos raros, chicos. O sea, no es tan genial como un legendario, pero les puedo hacer objetos raros que también les ayudarían para su aventura. Sí, perdóname que soy como moco seco prácticamente, que es la putada. No, pero como coño, si te falta más disciplina, no. A ver, apestoso, ahí me acabo de tirar otro gas. O sea, tiro gases como una ametralladora. Me cogí la cosa esta de Soltuncal. Tengo ganas de explorar abajo, pero ya sé que es una pifia. Que prácticamente no va a haber nada interesante. Ahora es que voy y reviso, pero coño, esta cuando hace un poder se suelta un gas.
O sea, no la puedo hacer como muy acrobática. Ay, sí, mira, había un buscador de tesoro. Vamos a ver, este deja legendario, yo creo. No, pero no dejó legendario, pero fue bueno matarlo. Para que después no me esté el remordimiento de que no lo maté y de pronto pudo haber legendario. De pronto hay otra cosa interesante, pero bueno. A ver, ¿qué hay de interesante? No, pues por acá no hay ni miércoles. O sea, hay como un callejón sin salida. Y prácticamente no hay nada. O sea, me dejaron unos objetos ahí como muy... muy cutre, es muy... nasco totalmente. A ver, ¿qué está haciendo esto? Ah, ya. Que mi celular estaba así como en plan... distorsionándose, como si estuviera... si estuviera pasando un fantasma al lado mío, pero no sé. Está en plan ahí... te comeremos y que si yo... No, ni pedo, o sea, rescatate, estoy enfermo. ¿Qué más? ¿Te quiere el fantasma de enfermería donde me comiera? ¿O un monstruo donde...? No sé, me estoy enredando, chico, y lo estoy enredando. Un monstruo donde me comiera se enfermaría también. Hasta los gusanos de este juego con esta... con unos pantalones apestosos que tiene esta chica. Bueno, chicos, creo que voy a dejar el gameplay hasta acá. El gameplay número 11, pero baja, coño, a ver si te mato antes de que acabe de decir las cosas. Pero bueno, me sé como que no va a bajar nada. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el gameplay número 11. No olviden dejar su comentario sobre el objeto que quieran. O me pueden contactar por todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Google Plus. O me contacten por el YouTube, porque el YouTube casi no veo los mensajes. Por el Twitter y por las otras redes sociales también veo el mensaje. Por YouGis, por YouPor, uy, coño. Sí, parece como me hubieran tocado el pie. O sea, prácticamente como me estuvieran asustando. Pero no me preocupen, chicos. Y bueno, bueno, entonces me pueden contactar y pedir el objeto, chicos. Y prácticamente se los paso al otro día. Porque estoy un poquillo ocupado los días que estoy revisando todo eso. Porque grabando y todo eso. Y haciendo cositas de la universidad y toda esa mamada. Y bueno, espero que les haya gustado el gameplay. No olviden darle like, favoritos. Y si les ha gustado mucho, no olviden suscribirse. Estando saipo. Y no olviden suscribirse. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.